Hola amigos dueños de negocios y restaurantes en el área de la Bahía, en el área de Condado Solano. Hoy en día quiero hablarles acerca de cinco maneras, ¿verdad?, de mantener la comunicación con tus clientes en estos tiempos tan difíciles, con todo lo que está pasando con el virus y todo cambiando de momento en momento. Es importante que les dejemos saber a nuestros clientes qué está pasando, sobre todo si estás en operación, si estás abierto y dependes de tu comunidad. Como les dije, mi nombre, no sé si les dije o no, pero mi nombre es Leo y la mayoría de los negocios con que trabajo, ¿verdad?, es en el área del Condado Solano y otras áreas alrededor, ofreciéndoles servicios del mercado digital. Entonces, creo que se me hizo importante compartir con ustedes información de este artículo y demostrarle un poco más o menos cómo estamos haciendo eso con los negocios con que yo trabajo o con la que yo les ayudo. ¿Verdad? Este artículo lo encontré en GoDaddy. Si quieren más información, se las puedo dejar saber. Pero para comenzar, empiezan hablando acerca de email marketing. Email marketing a lo que se refieren es la capacidad de poder mandar correos electrónicos a los clientes. Obviamente, tú querrás decir, oh, pero ninguno de mis clientes ven correo electrónico, ninguno de mis clientes les interesa. Ninguno de mis clientes recibe información, pero tú no lo tienes que ver desde esa perspectiva, porque nunca sabes qué tipo de clientes llegan a tu negocio que todavía utilizan correos electrónicos para comunicarse. Y la razón por qué lo digo es que, por ejemplo, te voy a enseñar aquí con uno de mis clientes. Es un restaurante mexicano que también sirve comida salvadoreña, el Caracol Mexican Restaurant en Vacaville, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de estar en el área de Vacaville, por favor, apóyenlos, compartan información de ellos. Están abiertos todavía en este momento, marzo 21, para tomar órdenes de catering y órdenes para llevar. Pero si tú crees que la gente no está pendiente, una clientela para ellos no está pendiente de revisar sus correos, bueno, nada más observa las diferentes comunicaciones que hemos estado mandando para tenernos en contacto con ellos. Y vas a ver que, ya ves aquí, 85 personas abrieron, 99 personas abrieron. Entonces, imagínate, ¿verdad? La capacidad de poder contactarte con personas. Sí puedes estar diciendo, oh, pero Leo, no, en este momento no tengo esa capacidad de mandar, no tengo ninguna lista de contactos. Bueno, el mejor o próximo momento de comenzar es ahora. Si tú no estás tan ocupado o no estás abierto, es el mejor momento de comenzar a empezar a buscar la manera de cómo coleccionar información, de cómo contactarte con tus clientes. Si una de esas formas va a ser a correo electrónico, bueno, y esta es información que hemos estado coleccionando sobre el tiempo. Por ejemplo, tenemos 377 personas que están suscritas solo en correo electrónico. Y una de las formas que hacemos eso es obviamente promocionando cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el sitio web, si quieres unirte a nuestro club para recibir especiales, un especial que corremos siempre es $5 de descuento por la orden de 25 más. $5 de descuento en tu orden, si compras $25 o más, ¿verdad? Y la gente le gusta, siempre se suscriben. Entonces, email marketing es una forma de comunicarse con tus clientes a través de correo electrónico. El servicio que usamos se llama MailChimp porque es gratis hasta 2,000 contactos, pero sí puedes buscar otros quizás servicios que hayan email marketing services, ¿verdad? Otros populares con que he trabajado es Constant Contact. He trabajado con MailChimp. Vamos a ver, aquí sale una lista. 7 Best Email Marketing Services for Small Business. Y aquí salen otros. Entonces puedes hacer la búsqueda de esa forma, ¿verdad? Buscar diferentes artículos y ponerte a jugar con eso o contactar a una persona que haga mercado digital en tu área. Pero sí, para mí es lo mejor que ha servido con todos mis clientes ha sido MailChimp simplemente porque es gratis y tiene bastantes beneficios. Sendinblue nunca lo he usado, Dream nunca lo he usado, ConvertKit,
Weber sí lo ha usado, pero se paga. Get Response sí lo ha usado, pero se paga. MailChimp, como les dije, y etcétera. Bueno, pueden buscar diferentes servicios. Ok, vamos al siguiente en la lista, sería usar redes sociales. Ha sido bien importante para nosotros usar las redes sociales, ok. Por ejemplo, la página de Facebook del Caracol nos ha ayudado a mantener en contacto información con clientes. Sí puede decir que, bueno, yo pongo cosas en Facebook y no tengo muchas conexiones o no tengo nadie que lo mira. Pero aún así, ¿ves? Por ejemplo, hicimos una información de que estamos abierto nada más para órdenes para llevar. Y como puedes ver, 645 personas la han visto. 57 personas han interactuado con él, nos han compartido 8 veces y podemos pedirle a personas que lo sigan compartiendo. Como tú, como dueño de negocios que ayudas en tu comunidad, no, comunícate con tu comunidad, ¿verdad? En este momento que tú, si tú has ayudado, si estás siempre envuelto en tu comunidad, pide ayuda a tu comunidad. No hay ningún problema de pedir ayuda. Una de las cosas que puedes hacer es ayudarle que compartan información con sus amigos y sus familiares. Otra cosa que hicimos es dejarle saber a la gente que también estamos haciendo Kirby en este momento. Y otra cosa que hacemos es que ponemos anuncios, ¿verdad? Por ejemplo, este post, estamos corriendo anuncios a nuestra clientela que nos ha visitado nuestro sitio web o que está suscrita a nuestro correo electrónico. Lo único que tenemos que hacer es pagar $1 al día a Facebook, y Facebook se encarga de distribuirlo a las personas de diferentes formas. Puedes hacerlo una que estés con las personas que estén contactadas contigo, o personas que estén conectadas contigo, que hayan interactuado con tu negocio, con tu página de Facebook, con tu página en Instagram, o puedes anunciarlo a personas que nunca han estado en contacto contigo para que se sepan, ¿verdad? Y pues obviamente se eliges el área acerca de tu negocio si tienes un área física, si tienes un local físico. Ok, social media. Dependiendo de tu industria, usa las diferentes. Dependiendo de tu industria, usa diferentes redes sociales a ver qué más te conviene. A nosotros nos ayuda bastante para este que es un restaurante, el Instagram y Facebook. Google My Business también lo usamos. Google tiene su propio servicio para dejar que tu negocio aparezca, que tú agregues tu negocio para que aparezca en la búsqueda y también para que aparezca en el mapa. Pero también te deja poner cosas, te deja poner información como las redes sociales, por ejemplo. Bueno, mientras eso hacen lo de internet, te enseño después. ¿Cuál es el siguiente? Pon updates en tu website. Eso es algo que es una buena idea que puedo poner aquí en el website. Así que voy a trabajar en eso. Da una información que aparezca ahí en el website. El próximo es usar mensajes de aplicación, como usar aplicaciones de mensaje como Facebook Messenger. Ahorita es. Yo uso una que se llama ManyChat, pero con reglas que están cambiando. Se hace más y más. Hay más y más regulaciones para mandar mensajes automatizados. Bueno, con esa que estoy usando ManyChat, ¿verdad? Porque esas regulaciones vienen de Facebook, así que cualquier otra aplicación que uses, que sea obviamente una aplicación que se adhiere a las líneas de Facebook para así prevenir otros problemas con Facebook. Hay regulaciones que se está haciendo más difícil, ¿verdad? O no más difícil, pero sí hay regulaciones que está cambiando la forma como mandas mensajes. Antes usábamos esto y tenemos aquí, por ejemplo, 264 personas que se han suscrito a recibir mensajes en esta del restaurante Caracol, pero estamos viendo diferentes formas de cómo mandar mensajes porque no se está mandando.
hay ciertas regulaciones, ¿verdad?, para poder mandar mensajes automatizados. Así que otra cosa que puedes hacer es en tu página de Facebook o en Instagram, puedes empezar a mandar a mensajes a personas que han interactuado con tu página, ¿okay? Por ejemplo, si me voy a la página del Caracol, después, dependiendo de dónde estés, se va a mirar diferente. Por ejemplo, esta es la forma nueva de cómo se mira. Si estoy en la página de Caracol y tienes este diseño, te puedes ir a la parte izquierda y te vas a mensajes. Y ahí vas a ver la lista de todas las personas que se han comunicado contigo. Y simplemente mándales mensajes, ¿verdad? Puedes irte aquí a la inbox principal o a la inbox donde dice done y comunicarte con personas que se han comunicado contigo. Se han comunicado contigo o con tu página. Esta es otra forma de cómo manejar tu página, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de interface o cómo sea tu o de cómo se esté la interacción con tu página, vas a ver diferentes formas. Por ejemplo, en esta, para llegar a los mensajes, me tengo que ir aquí a donde dice inbox. Como tengo conectado Instagram con mi página de Facebook, puedo mandar mensajes a los dos, a personas que nos han mandado mensajes por Instagram o por Facebook. Así que es una forma también fácil de comunicarse con tus clientes. Obviamente, si tienes 200, 300 personas ahí conectadas, vas a necesitar ayuda o si encuentro alguna forma de hacer eso automatizado, les dejo saber, pero como les digo, ha habido muchos cambios de cómo mandar mensajes automatizados, así que es algo que sigo aprendiendo. Otra forma que puedes hacer es crear contenido, ¿verdad? En blogs, dependiendo de tu negocio, vas a ver cuál es, dependiendo de tu negocio, en qué fase de tu negocio estás. Puede ser que tengas o no tengas blogs. Uno de los blogs más fáciles para pequeños restaurantes es obviamente Facebook. Es una forma de hacer un blog porque tienes que poner información y... Espérame, le cierro la puerta. Una de las formas más fáciles de hacer un blog es... Ups, se me fue el internet. Ok. Voy a tener que hablarles de eso sin la conexión. Una forma más fácil de hacer un blog es obviamente haciendo contenido en tus páginas de Facebook o Instagram, dependiendo de qué redes sociales esté. O si tienes una página en Google My Business, puede ir a Post y ahí te deja poner artículos e información, como por ejemplo en este, ¿verdad? Te deja poner información acerca de o updates acerca de tu negocio. Lo otro que tenemos, vamos en el número. Bueno, ese era el número 5. Eso es todo por hoy. Si tiene alguna otra opción de cómo contactarse, bueno, otras opciones de cómo contactarse es que si tienen una aplicación de loyalty, lo que le dicen, ¿verdad? Y deja que las personas se suscriban a través de números telefónicos para recibir textos, ya sea para recibir especiales en su cumpleaños o si compran 10, recibe un appetizer gratis, no sé, diferentes aplicaciones que hay disponibles de cómo mandar para que las personas se suscriban a través de texto. Texto es otra forma bien, bien poderosa, ¿verdad? Hoy en día de poder estar en contacto con tus clientes. No la veo aquí en esa lista, pero bueno, si dice mensaje de aplicaciones de mensaje, ¿verdad? Obviamente menciona Facebook, pero sí, texto puede ser, es otra forma poderosa de cómo mantenerse en contacto con tus clientes. Y si ustedes tienen alguna otra sugerencia, ¿verdad? Que te está sirviendo, por favor háganos saber. Me pueden contactar a mi página web digitaltrack.com o .com, no, digitaltrack.co, no hay M al final, ok, no se confundan. Y ahí si se van al sitio web va a ver mi número de teléfono, que es su celular, así que pueden llamarme o mandarme mensajes directamente. Y también si van abajo de mi página pueden ver las redes sociales. Bueno, hasta pronto.